Disturbios en Santiago luego de homenaje a la periodista Francisca Sandoval, que murió el jueves tras resultar herida de bala en la cabeza mientras cubrió una marcha el 1 de mayo. Un grupo empezó a encender una barricada al margen de la vigilia con fotos y velas que se realizaba de manera pacífica. Unas 200 personas atendieron a la convocatoria que se hizo por redes sociales para honrar la memoria de Sandoval de 30 años. La familia de la periodista ha pedido evitar la violencia y no divulgar información alguna sobre el lugar del funeral para proteger a la hija pequeña que quedó huérfana. Sandoval recibió una bala en la cabeza cuando en una marcha del 1 de mayo se registraron fuertes incidentes y algunos manifestantes ingresaron a locales comerciales y se enfrentaron con comerciantes. Un grupo de vendedores ambulantes salió a enfrentar a los manifestantes con disparos, que impactaron contra 3 personas, pero fue Sandoval quien se llevó la peor parte. En el barrio Meix, el comercio informal es controlado por mafias que alquilan sectores en la calle, un fenómeno nuevo en la zona. Chile vive su peor crisis de seguridad pública, donde se mezclan actos vandálicos en medio de protestas sociales, aumento de grupos narcos en sectores pobres del país y mayor presencia de armas de fuego sin porte legal entre civiles.